Bueno, sí, vamos a empezar el día de hoy con la tercera sesión de carteles. Entonces tenemos para el día de hoy los siguientes carteles que serían a las 11, perdón, el número 11, que es el sistema experto alimentado por datos meteorológicos para el control de un sistema de riego con los autores Miguel Borbolla, Melchor y Fernando Gudiño Peñalosa. El maestro Juan Espinosa nos va a hacer favor de pasar los carteles. Buen día a todos. Mi nombre es Miguel Borbolla. Soy miembro del Grupo de Investigación en Sistemas Inteligentes y tesista de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. En esta ocasión les voy a presentar la idea general del cartel con el que participo. Un proyecto que he desarrollado con base en una premisa actual y de interés, pues, como es bien sabido, durante los últimos años se han presentado sequías y temperaturas elevadas que, si bien no duran demasiado tiempo, entorpecen el estilo de vida de la población. Dicha problemática tiene especial enfoque en la zona norte del Valle de México, en donde aún se llevan a cabo actividades de agricultura a pequeña escala, por decir un ejemplo, personas que adaptan sus patios para cultivar vegetales y otros insumos. Así fue que nació una propuesta con un enfoque ecológico, sustentable y que permite optimizar este tipo de prácticas. Se trata del riego inteligente. Concretamente, la estrategia consta de crear un aparato integrado y portable que, además de estar alimentado por una reserva de agua pluvial, cuente con un sistema experto como control, que se encargue de evaluar las condiciones para el riego de un área de cultivo, utilizando además lecturas de humedad del suelo y la temperatura como parámetros. Todo esto con el fin de optimizar la distribución del agua en momentos y cantidades eficaces. Entrando en detalles de la estructura, este sistema está compuesto por sensores tanto de humedad, colocados directamente en el suelo, como de temperatura, de tipo cámara térmica. Ambos envían sus señales a una computadora portátil en donde se encuentra el código del sistema de control. La respuesta es comunicada entonces a un módulo de riego compuesto por una electroválvula y una bomba regulada vía PWM. La interfaz de conexión entre los sensores y la computadora, por el momento, se trata de una tarjeta de desarrollo Arduino Uno. Si bien la idea ha sido explorada con anterioridad bajo diversas perspectivas, mi propuesta añade el uso de los sistemas de información a través de un web service climático como apoyo en la toma de decisiones. Volviendo con detalles del funcionamiento, el monitoreo del suelo está programado para ejecutarse a una o más horas fijas del día, en las cuales el sistema experto consulta el pronóstico o reporte del clima desde la API de Open Weather Map, y si ésta reporta una probabilidad alta de precipitaciones, no activa el resto del sistema. En el caso contrario, recurre a las lecturas de los sensores para determinar el tiempo del ciclo de riego. Por su parte, las reglas que conforman al sistema experto poseen subcriterios para situaciones específicas. Por mencionar un ejemplo, si se da el caso en que se reporte que haya llovido ese día, pero no la cantidad suficiente, entonces se regará el suelo para compensar esa pérdida. Además, recordemos que, al usar una reserva de agua pluvial, se tiene una noción de que la misma es limitada, y se puede y debe medir y racionar, a diferencia del suministro de drenaje que se supone ilimitado. Claro que, en este punto, el pilar fundamental de la iniciativa es una correcta estimación climática, es decir, posicionar al sistema en un periodo de tiempo que alterna entre lluvia y no lluvia, para generar un ciclo constante de llenado y vaciado de la reserva, y así mantener la hidratación del cultivo también constante y óptima. Aquí abro un paréntesis para mencionar que se plantea como un cultivo tentativo de prueba al maíz, debido a su aptitud hídrica, pues casi no requiere agua, y a lo indispensable que es en la dieta de los mexicanos. Estas cualidades lo hacen tanto un buen candidato como el punto de referencia para la escritura del código del sistema experto. Volviendo con la selección del periodo adecuado, una buena manera de estimarlo es estudiar el comportamiento de ambos aspectos, precipitación y sequía. Y si bien se puede lograr de forma empírica, de acuerdo a la experiencia como habitante de la zona, para tener más precisión se puede hacer uso de herramientas como el monitor de sequía, ofrecido de forma gratuita por la página del Servicio Meteorológico Nacional. De hecho, esta entrega como producto final un informe quincenal con gráficos e información actualizada, acomodada ya sea por entidades, organismos de cuenca, etc. Ya para finalizar, una de las cualidades centrales del sistema es su capacidad de personalización, es decir, las reglas programadas pueden ajustarse de acuerdo a las necesidades del cultivo deseado, sin comprometer a la estructura base o sus conexiones. Otra de las ventajas que ofrece es que está pensado para evitar complicaciones, pues el riego se efectúa desde una cierta distancia, a diferencia de las opciones comerciales, las cuales acostumbran a hacer excavaciones para instalar tubería. Cabe mencionar que, para lograr este cometido, incluso se tiene contemplado que el aspersor conectado al final no sea comprado,
sino elaborado de forma casera, pero eso se determinará en etapas posteriores de la implementación. Por el momento, todo lo planteado permanece de forma muy conceptual o modelado de forma digital. Sin más que agregar, me despido y agradezco la atención brindada. Muchas gracias a nuestro ponente Miguel Borbolla. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, pues solicitamos a la maestra Ruth López. Muchas gracias por su asistencia. Si quiere dar algunos comentarios de su participación. Y bueno, buenos días a todos. Hay que recordar que en un cartel es muy importante la legibilidad. En este caso se lee bastante bien. El video, bien, el video tiene muy buen ritmo de voz, es muy claro, se muestra seguridad en las palabras, no hubo titubeos, realmente en cuestión auditiva bastante bien. Creo que hubiera ayudado si el video nos hubiera permitido ver algún acercamiento. La propuesta como cartel está bien tenerla ahí, pero también utilizar mejor el recurso de video. Creo que esa es la única cuestión que mencionaría al respecto. Ahora bien, en cuanto al cartel, normalmente a veces nos equivocamos y ponemos las identidades muy grandes. La proporción de los logos está bastante bien, eso me agradó. Muchas veces se tiende a llenar espacios. Hay un espacio blanco, esa área visual ayuda a leer. Esos son aciertos en el cartel. No hay problemas de legibilidad, hay claridad. Aquí lo único es, digamos, algo que podría ser mejorable. En el caso de experimental, no dejar la idea completa incompleta en la parte de abajo del lado izquierdo. O sea, esto es que se continúa en de la parte de abajo a continuar en el lado derecho arriba. Esto hay que evitarlo porque rompe la idea. Algo también que puede ayudar en un cartel es a lograr dirección o claridad, es enfatizar palabras. Esto es hacer un subrayado en negritas, más grande o con colores sobre los conceptos o ideas claves importantes. Esto va a ayudar mucho al cartel. Y también recordar que el texto justificado hace que las palabras entre líneas de texto se vean muy separadas. Entonces se recomienda mejor utilizar texto alineado a la izquierda o a la derecha. Y valdría la pena también considerar, viene el pie de imagen, lo cual es bueno, pero siempre ayuda más también tener un título, además del pie de imagen. Por lo demás, en general, el cartel, la información es bastante clara. Y en ese sentido, yo me gustaría preguntar, en este caso, si esta propuesta de investigación, en un momento dado, el implementarla, tiene costos significativos, si se ha calculado eso, y un momento dado la infraestructura que se requiere para echarlo a andar es viable, o sea, ya en un plano de darle continuidad, porque como tema me parece muy interesante una investigación de esta naturaleza. Adelante, si pudieran responder, por favor. Sí, claro, pues la idea propiamente sí se trata de llevar esto al plano real, o sea, si bien se estructuró para la investigación, por lo mientras una propuesta y conceptual ideal, la idea sí radica en que tenemos en hacerlo físicamente posible. Ya eso involucraría, claro, un poco de más cálculos en cuanto a presupuesto y en cuanto a condiciones, pero la idea sí es hacerlo real, hacerlo tangible. Sí, de acuerdo, creo que en un momento dado, quizá ese fuera el paso siguiente, ¿no? Como ya echarlo a andar y bueno, de esta manera, algo que también omití, que sería interesante, cuando lo ponemos los gráficos, como el caso del mapa, también vale la pena cuando la tipografía es muy pequeña, nosotros crecerla.
O sea, si ya tenías este mapa, el equipo lo había presentado, bueno, en este caso Miguel, y Fernando, en este caso habría que poner las cuotas, las indicaciones más grandes para no tener dificultad de lectura. Por todo lo demás, es una investigación que me parece pertinente, es interesante y en un momento dado plantea de alguna manera una investigación que sí habla de una propuesta completa. Esa sería mi participación. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Agradecemos su participación a Daniel Narváez Sánchez y a la maestra Ruth López.